las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, que las pruebas paciencia da, y aprendo que debo amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y al espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia puede.
Hoy recuerdo el día en que en un altar a Jesús mis penas dejé. Hoy yo siento en mi alma felicidad, pues Jesús mi vida cambió. Mis pecados todos el perdonó aquel día que a él acudí, y en un momento me transformó y una paz muy grande sentí. Jesús,
hermano, lo que dice Juan Apóstol en su carta que escribiera a sus amados, que el que dice que ama a Dios y no a su hermano, el tal en tinieblas se ha quedado. Y si tuviese profecía y toda ciencia y entendiese todos los misterios, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. La caridad es benigna y es sufrida, todo lo puede y todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas la ciencia y la profecía serán quitadas. Y si tuviese profecía y toda ciencia y entendiese todos los misterios, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Frente a mí se extendía cariñosa, invitándome a salir de esa senda tormentosa. Como bello amanecer, como luz que irradia vida, rescatar mi ser, esa mano bendecida. Era la mano de mi Jesús, el Salvador, que llegó a sacarme de la desesperación y llevarme a las moradas de la célica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. Era la mano de mi Jesús, el Salvador, que llegó a sacarme de la desesperación y llevarme a las moradas de la célica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. Hoy la vida volverá a tu corazón transido, si te dejas conducir de esa mano en tu camino. Y la gloria del Señor gozarás en su presencia, cantos mil tributarás de esa mano bendecida. Era la mano de mi Jesús, el Salvador, que llegó a sacarme de la desesperación y llevarme a las moradas de la célica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. Era la mano de mi Jesús, el Salvador, que llegó a sacarme de la desesperación y llevarme a las moradas de la célica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor.
esperándote está. Él quiere hoy salvarte y darte a ti la paz. Oye, no te trates mal, esperándote está. Espíritu de Dios, hay que nacer en el pecado.
manos del por mí, te quiero.